En los últimos meses ha estado muy trabajosa para nosotros, porque nuestra venta ha bajado bastante. Ha bajado como un 40% de nuestra venta ha bajado. Por ello, Miguel Domínguez ha considerado cerrar su panadería, la cual abrió hace 25 años. Estábamos pensando que con las vacunas, pues la gente se iba a animar a salir más a la calle, a comprar, pues sí, que salga la gente de las casas, ¿verdad? Que ya no tenga miedo porque pues, ya están vacunados, pero no fue así. Esta misma situación la padecen muchos negocios pequeños de propietarios latinos. Yo tengo 21 años aquí. Y es la primera vez que yo estoy sufriendo para pagar mi renta. Si bien algunos distritos de mayoría blanca están experimentando aumentos de ventas repentinos en los negocios, en zonas latinas como el Boulevard Whittier, la recuperación es más lenta. Aquí la gente está conmocionada por la enfermedad, la muerte y la pérdida del empleo. Desafortunadamente, sobre todo lo que son los pequeños negocios, están yendo hacia la baja. ¿Sí? Ya era de por sí una tendencia normal. Mientras, la economía de California se recupera poco a poco, pero no así el desempleo. En marzo la tasa disminuyó al 8.3%, pero aún no llega al 4.5% que se reportaba en marzo de 2020. Personas latinas somos los que más nos vimos afectados en términos de trabajo, porque las áreas de hoteles, bares, restaurantes son los que más se vieron afectados. La esperanza de los dueños de negocios que han sobrevivido a la pandemia está puesta en la combinación de vacunaciones, reapertura de escuelas y levantamiento de bloqueos económicos. En el este de Los Ángeles, Erika Flores, Noticias Telemundo.